Voy a abrir la sala, ¿ok? ¿Puedes proyectar, por favor, la... Sí, estoy abriendo la sala, por favor, en silencio. Todos voy a proyectar, doctor, no se preocupe. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo webinario de la serie de webinarios virtuales sobre atención primaria de salud. En esta ocasión vamos con un webinario que se suma a las actividades de celebración del Día Mundial de Seguridad del Paciente. Pero antes que nada, quiero compartirles unas instrucciones para que su participación en el webinario sea lo más exitosa posible y permita pues, que puedan escucharlo fundamentalmente en el idioma de su conveniencia. En la plataforma, si nos siguen por la plataforma Zoom, pueden seleccionar en el icono de interpretación que se encuentra abajo de la presentación. ¿Qué idioma desean escuchar la actividad? Tenemos disponibilidad de interpretación en inglés, francés, portugués y español. También al lenguaje de signos. Vamos a dar unos poquitos minutos y recordar también que esta actividad se está transmitiendo online por el canal YouTube. En el chat, de esta plataforma pueden encontrar y dan los colegas de apoyo de comunicaciones que incluyan el enlace a el canal YouTube de la OPS de PAHO para aquellos que quieran seguirnos por esta red social. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este webinario sobre la seguridad del paciente, que este año se centra en dar voz a los pacientes y a las familiares usuarios en la atención en salud. Estoy recordando que van a poder seguir la actividad en el idioma de su preferencia y para ello tienen que seleccionar el icono de interpretación, idioma español, inglés, francés o portugués. Bueno, pues procedo a presentarme. Soy Jonás Gonset García, asesor en calidad en sistemas y servicios de salud en la OPS, que es la Oficina Panamericana de la Salud, oficina regional de la OMS para las Américas. Y como venía explicando, estamos en un nuevo capítulo de esta serie de webinarios de la atención primaria de salud. Y en esta ocasión nos sumamos con una actividad en torno a la celebración del Día Mundial de Seguridad del Paciente. Y este año fue, como todos los años, el 17 de septiembre, este domingo pasado. Y para ello, bueno, pues les estamos ofreciendo una actividad que espero realmente suponga un referente importante en intentar
interpelar a todos los que estamos convocados a cómo hacer efectivo la participación activa de los pacientes, de sus familiares, de los cuidadores en la atención en salud. Y para ello vamos a tener una dinámica de diálogo, de generar ojalá nuevas preguntas que nos realmente nos lleven a la acción, que nos posicionen a todos como actores de cambio en este sentido. Y sin más introducción, solo compartirles que tenemos el placer de contar con una serie de panelistas en vivo que nos van a acompañar desde Costa Rica, desde Brasil, desde Chile, desde Estados Unidos, Texas, aparte de los que estamos aquí en la sede de la OPS en Washington, D.C. Y que, bueno, pues realmente este es un espacio privilegiado en que realmente agradecemos su participación y que compartan con sus conocidos, con sus colegas, la celebración de esta actividad que pueden ver en vivo por este canal de Zoom, pero recuerdo también por el canal institucional de la organización en YouTube, que pueden acceder en el chat y que además quedará como un documento grabado para referencia posterior. Sin más, tengo el placer de introducir las palabras de nuestro director, el doctor Jarbas Barbosa. Cada 17 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, cuyo tema este año es involucrar a los pacientes en la seguridad del paciente. Esa fecha nos invita a reconocer la importancia de hacer participar activamente a los pacientes, sus familias y sus cuidadores en la atención de salud, con hincapié en la atención centrada en las personas dentro de sus comunidades. La atención primaria de salud es un pilar de esa visión, puesto que se trata de un enfoque que sitúa a las personas y a su entorno comunitario en el centro, con lo cual se asegura una atención participativa, integral y accesible. En esa fecha, cabe recordar que cada año miles de personas sufren daños evitables debido a la falta de seguridad de los servicios de salud, lo que en ocasiones contribuye a reducir la confianza que depositan las personas en los sistemas de salud. Para reducir el riesgo de estos daños de forma constante y sostenible, es necesario fortalecer la implantación de procesos de mejora continua en todas las organizaciones de salud que permitan crear culturas, procedimientos, tecnologías y entornos adecuados para aumentar la seguridad y adquirir conocimiento a partir de los errores que ocurren en los procesos asistenciales. Este cambio cultural solo es posible con la participación de los pacientes, las familias y las comunidades. Su participación es una poderosa herramienta para mejorar la seguridad. Los pacientes, las familias y otros cuidadores informales aportan una perspectiva desde sus propias experiencias asistenciales, proporcionando una visión holística del sistema sanitario que los clínicos, los gestores o los investigadores no pueden reproducir. La OPS hace un llamamiento a todas las partes interesadas en la seguridad del paciente para que promuevan un diálogo constructivo que incorpore la perspectiva de los pacientes en la elaboración de políticas para mejorar la calidad y la seguridad en los sistemas de salud y la gestión de las organizaciones sanitarias. Asimismo, apoyar el necesario desarrollo del liderazgo de los pacientes y los grupos de pacientes para facilitar su participación. Para terminar, los invito a trabajar juntos para garantizar una atención de salud segura, centrada en cada persona y su comunidad. Su apoyo y participación son esenciales para alcanzar ese objetivo. Muchas gracias. Recogemos esta invitación del doctor Barbosa a todos participar y tengo el placer en este momento de presentarles al doctor Ernesto Báscolo, que es jefe de la Unidad de Atención Primaria y Prestación Integrada de Servicios de Salud, que nos va a hacer un foco a cuál es el objetivo fundamental de esta actividad. Gracias, Ernesto.
Gracias, Jonás, y buenos días a todas y todos. Bueno, me presento yo también, Ernesto Báscolo, soy el jefe de la Unidad de Atención Primaria de la Salud y Prestación Integral de Servicio de Salud acá en UPS UMS. Hoy estamos reunidos no solo como pacientes profesionales, como docentes, como investigadores, muchas autoridades del nivel nacional, subnacional, gestores, pero por sobre todo como colaboradores y pretendemos como actores activos y esenciales, como parte de la complejidad que tiene el campo de la salud en este momento. Deseo destacar la colaboración estrecha con Evangelina Vázquez, líder en la seguridad del paciente en nuestra región de las Américas. Juntos hemos construido este webinario, enfatizando la importancia de la participación de todos los actores que forman parte de los sistemas de salud para mejorar la salud de nuestra región. Como planteaba Jonás previamente, los testimonios que escucharemos hoy van a poner de manifiesto los desafíos que existen en nuestra atención de salud. A pesar del esfuerzo que todos hacemos y que todos reconocemos, todavía existen falencias en la comunicación entre las organizaciones y actores que forman parte de la producción de los servicios de salud. Y crucialmente quiero destacar los desafíos importantes para lograr una escucha activa e incluso respeto hacia los pacientes y sus familias. Esta situación destaca la urgencia, la necesidad indispensable, el compromiso de todos para impulsar un cambio de cultura hacia una prestación de servicios integrada y coherente con una perspectiva de atención primaria de la salud que guíe cada etapa del recorrido del proceso de atención de los individuos y de las comunidades. Ya sea un diagnóstico inicial, que uno puede estar reconociendo en términos de los problemas en un centro comunitario, en una zona rural o urbana, una cirugía ambulatoria o una cirugía avanzada en un hospital, es siempre un imperativo adoptar una perspectiva de calidad integral que priorice no solo la seguridad, la efectividad y por sobre todo el respeto a las personas, considerándolo como centro de este proceso. Es por eso que la seguridad del paciente, como parte de la estrategia de la atención primaria de la salud, debe ser considerado como un pilar central, en realidad como un eje transversal de toda la perspectiva de atención, de la estrategia de atención primaria de la salud. Incluso quiero destacar que en el marco operativo de la atención primaria de la salud, de la Organización Mundial de la Salud que utilizamos y adaptamos en nuestra región, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, cuenta con tres espacios en los cuales el paciente tiene una centralidad que debemos destacar. En primer lugar, uno de los tres grandes pilares de la estrategia de atención primaria es la centralidad del paciente, es la participación del paciente como un eje central de su estrategia, considerando tanto sus principios como su proceso de implementación. En segundo lugar, una de las palancas o impulsores estratégicos de la atención primaria de la salud es contar con la participación de la comunidad y de las personas. Y por eso remito a los comentarios del discurso del director, en donde destaca la necesidad de lograr una participación activa de los pacientes,
y las asociaciones de los pacientes como actores claves en cualquier proceso de fortalecimiento y transformación de los sistemas de salud. Y por último, también el paciente tiene un lugar y la seguridad del paciente tiene un lugar clave en el análisis de los resultados de toda esta estrategia, no solamente como pilares o como palancas de transformación. Y de esa forma quiero destacar los aspectos asociados a la calidad, al acceso, a la centralidad y a la participación de los pacientes también para que consideremos esos elementos cuando analicemos el desempeño de los servicios de salud. La trama fundamental de este webinar es la necesidad de reconocer y abordar la asimetría profunda de la relación entre pacientes y una gran parte de los actores involucrados en la gestión y en la producción de los servicios de salud. Los pacientes, a menudo en desventaja, debido a asimetrías en las relaciones de poder, en conocimiento, en acceso, buscan una atención genuinamente colaborativa donde se sientan escuchados, valorados y empoderados. Eso es uno de los elementos que simplemente animo para que le demos una escucha activa también durante todo el webinar. Esta relación, en muchos casos, como dije, con asimetrías, debe interpelarnos a todos. Lo digo a todos, digo profesionales, docentes, autoridades, nosotros, en cada uno de nuestros equipos de trabajo, sea como sea nuestra relación o nuestra capacidad de influencia en la producción de los servicios de salud. Es nuestra responsabilidad colectiva trabajar para equilibrar esta relación, impulsando una atención más justa, con más respeto, centrado en las personas. Para alcanzar esta transformación es fundamental construirla sobre bases muy claras. Incluye desde políticas de salud con procesos de toma de decisiones, de formulación de políticas construidas colectivamente. Regulaciones que no solamente cuenten con marcos normativos, que garanticen altos estándares de calidad, sino también con mecanismos efectivos de rendición de cuenta, buscando un acceso, universal y por sobre todo equitativo para todos, con la atención primaria de la salud como eje central de los procesos de salud de los individuos, de las personas y las comunidades. Estos cimientos son esenciales para brindar una atención de salud segura y de calidad a cada integrante de nuestra sociedad. Por ello, demos voz a los pacientes. Típica consigna, no debe ser interpretado solo como un lema, es nuestra misión y compromiso diario. Es por eso que agradezco a todos los participantes, a todos los panelistas, a todos los que se han conectado en este diálogo y especialmente a Evangelina nuevamente. Juntos, con la disposición de escuchar y actuar, podemos transformar nuestro sistema de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Y quiero también saludar muy especialmente ya a los prácticamente 893 y subiendo participantes que nos acompañan desde Uruguay, Chile, México, Perú, Argentina, Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana, Brasil, Perú, Panamá, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras y otros países fuera de la región. La verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Y también, muy honestamente, les traslado la emoción de poder saludar a Evangelina Vázquez como moderadora y como constructora junto con nosotros, con la OPS, de este evento que nos convoca hoy. Tuvimos la oportunidad de coincidir hace ya casi 20 años, Evangelina, en la primera reunión sobre la temática de los pacientes por su seguridad en la ciudad de San Francisco, aquí en Estados Unidos, en el 2006.
Y claro que se ha trabajado, tú has trabajado incansablemente, hay multitud de redes de pacientes en toda la región que habéis replicado talleres, que habéis promovido acciones de concienciación. Sin embargo, qué vigentes están las reflexiones de Ernesto, esa asimetría que todavía permanece. Y es nuestro reto tuyo y mío hoy, Evangelina, pues encontrar las preguntas, las nuevas preguntas, ¿no? Que nos estimulen realmente a provocar la transformación a cada uno desde nuestro rol. Sin más, agradecería, Evangelina, que describas, que presentes brevemente un poquito de tu historia, quién estás y tu recorrido. Sí, muy bien, muchas gracias y muy buen día. Quiero agradecer que me hayan hecho partícipe en este webinar maravilloso. Fue este trabajo de preparación muy emocionante. Bueno, soy Evangelina Vázquez Curiel, de México, coordinadora de la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente y sobre todo madre de Uriel, quien sufrió una serie de eventos adversos durante nuestro situación de nacimiento. Él tiene lesión cerebral secundarios a sufrimiento fetal agudo y a Kernicterus, pero además, debido a la estancia prolongada en el hospital, tuvo el riesgo de padecer infección asociada a la atención a la salud. Y desafortunadamente así fue. Aquí quisiera recalcar que el error con el que se inició todo fue un error en mi tipo de sangre. Soy RH negativa. Este dato es muy importante en el embarazo y no se corrigió. Aquí es donde alcemos la voz, pacientes. Estemos siempre pendientes. Yo informé, pero no se me escuchó de este error. Y por tanto, mi diagnóstico fue equivocado, el tratamiento inadecuado, los riesgos que situaban en mi contexto, en mi particularidad, no se tomaron en cuenta. Y por tanto, durante el proceso de labor no se me atendió, provocando sufrimiento fetal agudo, el parto prolongado. Fue propicio para el Kernicterus a mi niño, la incompatibilidad sanguínea. Y finalmente, como les decía, él adquirió una infección asociada a la atención a la salud. El punto importante es que fui apoyada por mi ginecóloga, el neurólogo de mi hijo y muchos profesionales de salud, incluyendo de la institución donde ocurrió, y analizamos conjuntamente qué había sucedido, las fallas. Y las causas, encontramos problemas sistémicos, cuestiones de factores humanos. Ahí estuvo involucrado los determinantes sociales. Yo vivía en una zona semirural, aunque estaba atendiéndome también en la universidad que estaba haciendo el posgrado. Noté la diferencia en cuanto a las atenciones. Fue un dato interesante para poder entender qué había ocurrido. Además, en cuanto a factores humanos, notamos el burnout de los profesionales de salud que me atendieron. Todo esto me llevó a entender que como pacientes debemos hablar, debemos participar y afortunadamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, nos abrieron las puertas con los brazos abiertos y nos permitieron tener una voz, participar en pro de la seguridad del paciente. A partir de ahí, a través de la Declaración de Londres, nos comprometimos a trabajar conjuntamente. Y actualmente hemos hecho muchas cosas, iniciando, por supuesto, de compartir nuestras historias, pero también hemos estado trabajando en eventos conjuntos, en información para profesionales de salud, para pacientes. Estamos capacitando a todos estos grupos de forma conjunta. Participamos también escribiendo partes del libro, artículos, por supuesto, acompañados de los expertos en seguridad del paciente. En este momento estamos trabajando como revisores en las guías de la Organización Mundial de la Salud.
Y quiero, bueno, empezar con la mesa redonda. Cuando hablamos de involucrar al paciente, hemos escuchado muchas voces, muchas ideas, muchos conceptos. Y yo creo que unir todos estos conceptos nos puede llevar a un concepto más completo, más integral. Y por ello vamos a trabajar al respecto. Vamos a hacer la primera pregunta. Es para los cuatro panelistas. La pregunta es, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué significa involucrar a los pacientes? Y el lema, demos voz a los pacientes. Empecemos con María Clara Padovese, por favor. Muchas gracias, muy obrigado por la participación en este webinar. Muchas gracias por la participación en este webinar. Espero que la traducción esté funcionando bien. Me gustaría iniciar presentándome. Soy Medir María Clara Parovesi. Yo soy profesora asociada senior en la Escuela de Formadores de Mayor São Paulo y también soy consultora temporal en la Organización Mundial de Salud. Me gustaría responder esta pregunta un poco en la perspectiva de mi posición como académica, porque creo que la primera manera de permitir que los pacientes estén involucrados en sus cuidados es justamente enseñándoles a los profesionales desde su formación, y eso es importante, porque el profesional va a trabajar y necesita reconocer que los pacientes tienen sus derechos, tienen su autonomía. Eso no es una decisión individual, sino una cuestión de cultura, sistema de salud en el cual estará involucrado. Entonces, esos profesionales ya en su formación necesitan tener estos conceptos absorbidos en su formación. Y para eso es necesario tener un currículum que apoye esta formación, que apoye en la perspectiva de la seguridad del paciente y dar participación al derecho del paciente en sus cuidados. Para este currículum sea construido, no, nuevamente, no es una decisión individual de cada profesor. Es necesario un análisis, una actualización de currícula, y esto pasa también con decisiones que deben estar alineadas a los programas nacionales de prevención y de seguridad del paciente. Es importante que los propios profesores se actualicen, porque muchos profesores hoy en el área de salud, de enfermería, medicina, fisioterapia, en un tiempo en que no se conocía o no se tenía claro los conceptos de seguridad del paciente y de la importancia de la contribución del paciente en nuestro propio cuidado como en día. Tengo pacientes que estamos hablando. Entonces, es importante que ese profesional que enseñan a otros profesionales también sean actualizados. En este sentido, eventos como el de hoy son muy importantes. ¿Han respondido esta pregunta? Quedo a espera de las siguientes. Gracias. Muchas gracias, María Clara. Ahora continuamos con José Luis Nates. Gracias. Yo soy, como dijiste, José Luis Nates, médico intensivista. Entre otros cargos, soy el director científico de la Federación Ibero-Panamericana de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. En el ámbito hospitalario, soy el vicepresidente del Departamento de Medicina Crítica de la Universidad de Texas en el Centro de Cáncer MD Anderson en Houston. Y también soy el oficial de calidad y seguridad del paciente de nuestro departamento. Con respecto a tu pregunta específica, para mí involucrar al paciente en su seguridad es hacerle parte del proceso de toma de decisiones.
integrarle al grupo multidisciplinario que evalúa el problema médico, diagnostica, trata, rehabilita y demás. Uno de los problemas más frecuentes en los sistemas de salud son los errores por omisión. Por no escuchar a los pacientes, se pueden cometer errores de omisión con resultados catastróficos. El paciente puede estar inconsciente, pero su voz nos llega a través del familiar más cercano. Sin embargo, muchas veces, al excluir la familia de la conversación, le quitamos la voz a estos pacientes. Desafortunadamente, hay centros donde no se le permite al familiar estar con el paciente. Viajando por diferentes países, he visto corredores de hospitales llenos de familiares ansiosos, angustiados por no estar al lado de sus seres queridos y sin saber qué está pasando con ellos en momentos de crisis graves. No involucrarles es un error, es quitarle la voz al paciente y afectar aún más su seguridad. Por ejemplo, la presencia del familiar puede prevenir el uso de un antibiótico en un paciente que no sepamos que sea alérgico. Ellos pueden ayudarnos a identificar problemas serios que no han sido detectados anteriormente. La comunicación es esencial en la calidad y seguridad del cuidado médico. Entendemos que pueden haber barreras culturales, barreras de lenguaje, barreras educativas, pero no podemos dejar que estas y otros retos como los sesgos individuales, que pueden ser religiosos, de género, de orientación política u otros, afecten nuestras decisiones. Corrigiendo las barreras, mejoramos la calidad y seguridad del cuidado del paciente, y el no hacerlo solo lleva a conflictos y a pésimos desenlaces clínicos. La voz del paciente nos cuenta la historia. La historia nos lleva al diagnóstico y el diagnóstico nos lleva al tratamiento. Sin el paciente no hay historia. Sin su voz los despersonalizamos. Tenemos que entender que la interacción humana es lo más importante en la relación médico-paciente. Muchas gracias. Excelente respuesta. Vamos a continuar con Randall Madrigal, por favor. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, y a mi queridísima amiga Evangelina Vázquez por la invitación y por la iniciativa de realizar este webinar en el marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente y con este lema tan oportuno acerca de darle voz al paciente. Bueno, mi nombre es Randall Madrigal, soy costarricense, soy abogado. Y bueno, la particularidad de los abogados también trabajando en seguridad del paciente, me gusta siempre aclarar que lejos de una posición confrontativa, adversarial, es todo lo contrario, es participar desde el plano jurídico también en la construcción de esta cultura de seguridad del paciente. Soy igualmente pues docente universitario y ante todo paciente, y un paciente que sufrió hace algunos años un evento adverso, en este caso en un hospital tercer nivel de atención en la seguridad social de mi país en Costa Rica, en donde luego de bueno, una cirugía de en el curso de una cirugía de amigdalectomía, procedimiento quirúrgico diríamos normal o sencillo dentro de la complejidad pues, que pueda tener todo procedimiento quirúrgico, se producen unas quemaduras por placa de electrocauterio que bueno, ya luego de adentrarme en el mundo de la seguridad del paciente pues pude entender que se trataba de un evento adverso. Pues luego de eso tuve algunos años después una grata coincidencia con Evangelina, a quien ya conocí o conozco hace ya muchos años y bueno, he iniciado con ella el trabajo en la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente. Y en mi caso entiendo que darle voz al paciente es justamente entender que los tiempos han cambiado. Las relaciones clínicas durante siglos, durante la inmensa mayoría de la historia de la humanidad, la relación clínica ha sido una relación vertical, ha sido una relación paternalista, en donde si bien es cierto, siempre se procuraba el beneficio y el bienestar del paciente, pues la atención no le involucraba. Creo que hemos experimentado desde los años 70, me parece, una revolución en materia de derechos de los pacientes que se ha ido materializando a través de los años, en donde vemos cada vez más en nuestros países y marcos regulatorios que incorporan derechos de los pacientes, participación de los pacientes. Hemos visto también cambios importantes en la formación de los profesionales de la salud, ahora pues más abiertos, me parece, a la comunicación, a permitir que el paciente
sea partícipe de ese proceso de atención de la salud, que justamente, y siempre me gusta también reflexionar, que eso no se trata de una concesión o de un regalo para el paciente, es un derecho y es parte del derecho a la protección de la salud. Yo creo que definitivamente hemos experimentado cambios importantes, vemos a los pacientes más participativos, pero aún nos quedan retos importantes. Y no solo en el marco de las relaciones clínicas, creo también importantísimo reflexionar acerca de la posibilidad de que el paciente participe cada vez de manera más activa en la construcción de políticas públicas en salud. La posibilidad de que el paciente, de que los colectivos de pacientes se sumen a esas decisiones en salud que finalmente terminan afectándoles o afectándonos, me parece que es también parte de los retos que aún tenemos y en los cuales pues hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Randy. Randall, es muy enriquecedor escuchar los distintos enfoques. Ahora escuchemos a Mauro Orsini, por favor. Hola, muchas gracias primero que todo al equipo por la invitación. Mi nombre es Mauro Orsini, soy médico salubrista, trabajo en el Ministerio de Salud de Chile desde hace ya 10 años en el programa de prevención y control de infección asociada a la atención de salud. La verdad es que cómo se incorpora al paciente en su seguridad desde el punto de vista de la formulación de políticas pasa básicamente por tratar de recoger la opinión de los pacientes, tratar de recoger ese sentir de los pacientes, esa información que puede no estar muchas veces sistematizada o ayudarle a sistematizar esa información y estar muy atentos, sobre todo en colaborar con ellos en el momento de ver cuando se implementan estrategias orientadas a resguardar la seguridad de la atención, el trabajar con ellos en que la implementación sea lo más armónica y comprendida por todos. Sin duda que pacientes más informados de sus derechos y en conocimiento de sus derechos son pacientes que van a ayudar a mantener o cuidar también de la seguridad de la atención. Por supuesto, desde el punto de vista del ministerio, digamos, el punto de vista rector, lo que nos queda es, nosotros como ente regulador y rector, es generar las condiciones y las instancias para asegurar que los pacientes participen, alimenten a los equipos de salud, también generar las instancias para que los pacientes puedan participar de la formulación de estrategias locales a nivel de los establecimientos de salud, cuando llegue el momento de implementar o de operacionalizar políticas. Y por supuesto, generar los incentivos adecuados para que este cambio cultural se produzca. Y sabemos que los cambios culturales no se van a producir de la nada, ¿no? Y evidentemente el generar incentivos o estrategias que permitan acelerar la implementación, sin duda van a colaborar. Todo esto sabiendo que tiene que ir de la mano con otras intervenciones a nivel de la formación del equipo de salud, a nivel también de seguimiento, gestión de los equipos directivos de los establecimientos de salud. En fin, pensar en una lógica de estrategia más bien multimodal, más que en pensar que solamente por publicar una ley o un decreto se va a lograr un cambio. Son más de una, son múltiples intervenciones que tienen que hacerse y que a las cuales hay que hacerle seguimiento también. Muchísimas gracias a los cuatro panelistas. Nos ofrecen una perspectiva, si han visto, complementaria, pero diferenciada, ¿no? Desde cada uno de los roles, el docente, el más directamente clínico, desde la autoridad sanitaria y como paciente, con además conocimiento a profundidad de marcos legales. Sin más, vamos a escuchar directamente dos testimonios de pacientes que nos llegan desde Argentina. Son testimonios recientes que están movilizando cambios. Adelante. Mi nombre es Cintia, soy la mamá de Julieta. Julieta decidió operarse y ocurrió lo peor. A los 4 días de operarse, Julieta tiene una gran hemorragia en nuestra casa, donde debemos llevarla de urgencia a una guardia.
entrando con un shock hipovolémico con pérdida de conocimiento. Deciden trasladarla a un hospital de mayor infraestructura, ingresando a la terapia, logrando estabilizarla, colocándole suero, pasándole medicamentos, pero quedándose con una conducta expectante, a ver qué era lo que sucedía. Y en las 24 horas ocurrió lo peor. Tuvieron que ingresarla al quirófano nuevamente y allí se dieron cuenta que Julieta tenía una laceración en la arteria carótida. Esto se había producido en la operación de amígdalas. Acá no tenemos un solo responsable. Tenemos una cadena de responsabilidades. Esto podría haber ocurrido en cualquier clínica, en cualquier hospital o con cualquier médico. El sistema está colapsado y lo que hay que tratar de hacer es aprender de los errores y no esconderlos. Necesitamos que los ministerios, los colegios médicos, las universidades, los ministros de salud, todos, absolutamente todos, deben comprometerse a trabajar por los pacientes, de tener empatía, de saber escuchar al paciente, de reconocer que el sistema actual debemos cambiarlo. Soy la mamá de Nico de Ana, quien falleció el 2 de noviembre de 2017 a causa de una mala praxis. En el primer momento en que a mi hijo le dolió la cabeza, concurrimos al médico. El médico no realizó la revisación clínica que hay que hacer en cada paciente y menos todavía su interrogatorio. Sin embargo, no diagnosticó con un estrés y una contractura muscular a la que llamó síndrome de Renault-Chari y comenzó a inyectar a mi hijo con diclofenac y diazepam durante 3 días vía endovenosa. No hizo ningún análisis complementario, no me derivó a un neurólogo. Cuando tuvo en sus manos un análisis de sangre que le supliqué realice, este daba más de 20.000 glóbulos blancos. Sin embargo, ahora dijo que tenía un segundo diagnóstico, una contractura muscular y una angina, y volvió a inyectar a Nicolás con penicilina de 1,5 millones. Nicolás tenía fuertes dolores de cabeza, fiebre, un vómito a chorro. Nicolás tenía meningitis bacteriana y él selló así la suerte de mi hijo y la muerte segura. Llegamos a un hospital público con daño cerebral irreversible y en coma. Allí otros médicos, otros profesionales atendieron a Nicolás y ya no podían salvar su vida. Sin embargo, le dieron la muerte digna y humana que a él le correspondía. Durante 9 días, nos dejaron pasar sin restricciones horarias a terapia intensiva y el jefe de terapia intensiva dijo que lo único que podía hacer por nosotros era que compartiéramos con Nico hasta su último segundo. En este mismo lugar escribió un proyecto para que no vuelva a pasar lo que luego se llamó Ley Nicolás y está a punto de ser sancionada, Ley de Seguridad del Paciente. ¿Qué deseo? Lo mismo que escribí en esta foto, el día que murió Nicolás. Si su vida derramó tanto amor, que su partida sirva para salvar a otros. Traten a cada paciente con el amor y la humanidad que esos médicos trataron a Nicolás. Traten a cada paciente como si fueran sus propios hijos. Muchas gracias por estos testimonios, por este video, por estas madres, por esa valentía, por enfrentar su dolor y convertirlo en aprendizaje para todos nosotros, para ayudarnos a todos. Les agradezco mucho, Gabriela, que está haciendo esta ley que encima de las necesidades de cada uno de sufrir y vivir nuestra experiencia, compartirla y en positivo y hacer algo maravilloso para todos, porque al final a todos nos va a beneficiar. Voy a seguir con las preguntas. Esta va dirigida a María Clara Padovese, profesora. En su rol de docente, ¿cómo nos interpela, cómo nos mueve, nos motiva estas situaciones que están ocurriendo? ¿Cómo se incorpora o se incorporaría
como aprendizaje, estas experiencias en los programas de formación, ¿cómo se transmitirían? ¿Se habla de ello? Muy bien, Evangelina, una vez más. Muy bien, Evangelina. Gracias. Veo también que hay varias preguntas que están siendo colocadas que hablan de del cambio de cultura, de comprensión del profesional con relación a la posición del paciente. Primero, como les dije, es importante que en su formación el profesional aprenda que él no es soberano. El profesional tiene que aprender que el paciente tiene derechos y debe tener su autonomía respetada, por lo que debe ser parte del tratamiento y explicar todos los procedimientos para el paciente y verificar si el paciente tiene alguna duda. Es decir, cuando enseñamos al profesional, ya tenemos que incluir en el protocolo de enseñanza y que sea parte del procedimiento del protocolo patrón. Conversar con pacientes, ver si comprendieron y escuchar de él también su opinión en las opciones de terapias. Esto es un cambio de cultura. No podemos continuar hablando los médicos saben las cosas o solo los enfermeros saben las cosas, porque el paciente también tiene su conocimiento y necesita ser respetado. Este cambio de cultura tiene que comenzar en la formación y eso es parte, así como enseño a los profesionales a seguir determinados procedimientos, a hacer su higiene de manos. Es también parte conversar con el paciente y preguntarle si entendió, si está de acuerdo con el procedimiento, respetando su autonomía. Esto es un cambio de cultura, es una cultura de toda la sociedad. Y esto comienza desde el primer año, cuando estamos enseñando las técnicas básicas de manejo de los cuidados. Es una de las opiniones que yo tengo. Otro tema que me gustaría desalentar y que también fue abordado en uno de los temas es la importancia de un trabajo interdisciplinario. No podemos imaginarnos que el único profesional entre las diversas categorías profesionales va a poder ver todos los conocimientos de una manera soberana. Es importante que los equipos aprendan a trabajar en conjunto, respetándose unos a los otros, y que los propios equipos tengan el derecho del presidente del respeto de su autonomía, respeto de su capacidad de conocimiento y de contribución, y jamás imaginar que el paciente y su familia son ignorantes, que no saben opinar. Eso tiene que ser eliminado desde la formación de un profesional. En fin, es importante que esto ya sea contemplado en los protocolos de enseñanza. Cómo enseñarlo desde el comienzo, las técnicas que llamamos de técnicas rígidas. Así también tenemos que hablar de técnicas suaves, que son partes del cuidado. Es parte de mi cuidado oír al paciente, oír su familia, y no solo medicamentos y hacer las prescripciones. Excelente, muchísimas gracias, Claudia. Creo que ha sido muy explícito, ¿no? Y cómo esto debe escucharse y habilitarse para que vaya transformándose en la currícula de todos los trabajadores de salud, desde los médicos, personal de enfermería, odontología, todos los profesionales de salud, todos los trabajadores de salud de alguna manera, tanto en su pregrado como sus posgrados y la formación continua durante su desarrollo profesional, tener discusiones y formación en habilidades para que esto vaya ocurriendo y en instrumentos. Y en ese sentido me dirijo ahora a José Luis Nates, y es con frecuencia y más en el ámbito de cuidados críticos que el paciente como tal no se encuentra en condiciones de interaccionar. Sí existen instrumentos que yo también creo que es muy importante rescatar, para que en estas condiciones podamos tener
perspectiva de cuál era la voluntad o cuál era la palabra del paciente o cuál es, ¿no? Cuando uno está consciente, como las instrucciones previas o este tipo de mecanismos. Pero además de esto, que me gustaría escuchar tu reflexión, ¿qué clave es el rol de esas madres, de ese familiar que está al lado del paciente? Y las dificultades en el día a día de que sean escuchados. Me gustaría tu reflexión desde el día a día en la práctica clínica y sobre todo de cómo superar, si habéis encontrado en nuestro ámbito, maneras de superar estas barreras que se generan. Sí, gracias. Uno de los retos al tomar decisiones críticas es el saber si estamos realmente respetando los deseos del paciente o si estos deseos están siendo tergiversados o mal interpretados. En esas ocasiones tenemos que confiar en las personas cercanas al paciente para que nos guíen en las decisiones del manejo, ya sea madres, hermanos, padres, hijos. La función de cualquier médico se facilita si hay directivas avanzadas que han sido creadas de antemano cuando los pacientes estaban en completo control de sus capacidades físicas y mentales. Desafortunadamente, en los Estados Unidos, solo uno en tres adultos tienen algún tipo de directiva relacionada con el final de vida. En ocasiones, aunque haya directivas avanzadas, hay otros retos. Por ejemplo, no se encuentran las directivas cuando se necesitan y los familiares tienen que decidir por los pacientes de forma diferente por no saber exactamente sus deseos específicos. Otras veces, la pregunta que hacemos no se contempló cuando se hicieron las directivas. En situaciones difíciles, como por ejemplo opiniones contradictorias o posiciones extremas, se pide la asistencia del Departamento de Bioética. Se incluyen a los eticistas y a los expertos en medicina legal para que nos ayuden a tomar la mejor decisión desde el punto de vista ético, moral y legal, no solo médico. La estrategia en el manejo de pacientes incapaces de tomar decisiones por sí mismos también incluye expertos de otras ramas, como los trabajadores sociales, los defensores de los pacientes, una posición que existe en los Estados Unidos llamado Patient Advocate. Estos profesionales son pagados por el hospital para apoyar al paciente, a sus familiares, durante la estadía en los hospitales, ayudándoles a navegar el sistema y a asegurar que sus derechos sean respetados. En los ejemplos que vimos previamente se nota la arrogancia de creer tener siempre la razón, de ser infalible. Para evitar este problema, cuando tengo pacientes, de forma personal, ¿no?, en los que las decisiones de poner en soporte vital está en duda, ya sea por la complejidad de la situación o por la incertidumbre del resultado clínico asociado con esa intervención, yo pido la opinión de uno o dos intensivistas colegas en el trabajo. La idea es tomar la mejor decisión posible para el paciente, por supuesto, y encuentro que esta estrategia solo le agrega valor a mi manejo. No escuchar al paciente y la falta de empatía son un peligro para la seguridad del paciente y del sistema también. Muchas gracias, doctor Nates, por su valiosa información. Yo también considero muy importante la presencia de defensores de pacientes en los hospitales. Creo que ayudaría mucho. Ahora voy a compartirles un contraejemplo, una anécdota negativa de lo que no debe pasar. Esto ocurrió en la Ciudad de México. Un joven y su esposa embarazada de 4 meses acudieron al área de urgencias, a una institución especializada, solicitando atención urgente porque ella empezó a tener una hemorragia y con diferentes argumentos le pospusieron la atención. La doctora que les atendía les dijo que muchas mujeres sufren abortos. Esto lo percibieron como un comentario cruel. Sintieron que minimizaron mucho su angustia y el joven, muy desesperado, se inventó algo y le dijo a la doctora que no parecía muy comprometida con la atención, que él era narcotraficante, que pertenecía a un cártel de estos muy violentos de aquí, de este país, y que se pondría en contacto con sus compañeros si no se atendía a su mujer. Y por supuesto, la doctora inmediatamente y con diligencia los atendió. Se salvó la vida de la madre del bebé, pero nos parece que esto ocurre cuando no son escuchados los pacientes y familias
Y tienen dos alternativas. Una es inhibirse, cohibirse completamente, quizás hasta bloquearse, o estar en una actitud agresiva o amenazante, lo cual es muy indeseable para todos. Necesitamos mucha empatía y una cultura de escucha activa. Ahora vamos a ver un ejemplo positivo. A continuación, vamos a compartir un video de un profesional de salud que aparte lo hace con mucho cariño, que ha liderado procesos de incorporación de pacientes en su cuidado y seguridad, el doctor Rodi Ecuador Santa Cruz. Mi nombre es Rodi Ecuador Santa Cruz. Soy médico de profesión, salubrista, máster en gerencia, máster en el virus de inmunodeficiencia humana, docente y también he sido paciente. Desde mi experiencia he comprendido lo importante que es escuchar a nuestros pacientes y no solo a ellos, sino también a sus familiares. No lo digo yo, lo dice la experiencia y la evidencia. Un paciente informado es un paciente con poder. Un paciente informado es un paciente tomador de decisiones. Es sumamente importante que aprendamos a escuchar a los pacientes y sus familiares, prestar atención, ya que ellos nos aportan y nos aportarán la mejor información para minimizar riesgos. En mi experiencia, hemos podido trabajar en ciertas acciones que permiten minimizar estos riesgos, como por ejemplo la creación de comités de usuarios que permiten asimismo escuchar al paciente de primera voz. La creación de grupos de apoyos pares, donde el paciente y el familiar van a tener la libertad para poder expresarse. También incluir dentro de los procesos de planificación y seguimiento en el tema de adquisición de medicamentos y dispositivos a los pacientes y sus familiares, porque en ocasiones los tiempos de espera son muy prolongados y esto conlleva a un riesgo circunstancial, sobre todo en el grupo de pacientes de enfermedades huérfanas, raras o catastróficas. También entrevista a personas, a pacientes, a familiares que hayan pasado por eventos relacionados a la seguridad del paciente. Que nos retumbe siempre cada vez que se haya presentado una acción y sus entrevistas. Pero esto es un tema cultural. En ocasiones no nos escuchamos entre nosotros mismos, entre los mismos profesionales de la salud, entre los mismos trabajadores de la salud. Y esto también es un riesgo importante. Que las voces de nuestros pacientes jamás sean apagadas. Asimismo, trabajar con el único objetivo de crear nuevos médicos, nuevas enfermeras, nuevos profesionales de la salud y trabajadores de la salud, con una visión de seguridad del paciente, con una visión de calidad de servicio, con una visión de trato humanizado. Les recuerdo que dentro de poco estamos del otro lado del escritorio. ¿No? Excelente, creo que testimonio de un profesional de salud. Hay muchos profesionales de la salud que ejercen ese liderazgo y ese modelo. Sin embargo, quiero destacar también, como hacía referencia, ya no solamente que no se escuchan los pacientes, sino muchas veces los trabajadores de la salud no se escuchan entre sí mismos. Las propias jerarquías que hay dentro de los equipos de salud, donde el profesional, el trabajador que está más cercano al paciente, muchas veces también es el que puede alertar de situaciones clave. Es muy importante avanzar en una cultura de respeto, cada uno desde su rol, pero más horizontal y donde todas las voces en torno a lo que es el cuidado de los pacientes, más aquellos pacientes más vulnerables, pues son muy válidas y pueden salvarnos de situaciones bueno, pues, lamentables. Sin más, realmente me gustaría dirigirme a Randall y explorar, Randall, en tu experiencia personal, ¿cuáles crees que son las barreras para los trabajadores de la salud, precisamente para dar este espacio a los familiares, a los cuidadores, a los propios pacientes? Y si tienes algún comentario, si esta situación es mayor, más compleja ante pacientes ingresados en hospitales, si esto ocurre también en el primer nivel de atención, en los centros de salud, quizá por dificultad en la asignación de tiempos, los recursos disponibles. ¿Cuál es tu perspectiva, experiencia como paciente bien informado de estas barreras o estas dificultades que enfrentan los profesionales, los trabajadores de la salud, sentido amplio?
Sí, muchas gracias. Quería tomarme nada más unos segundos para reflexionar y plantear que ojalá tuviésemos muchas leyes, Nicolás, a nivel de nuestra región. Ciertamente, como decía Mauro, una ley, un decreto, la sola publicación de un instrumento jurídico de esto no resuelve los problemas de seguridad del paciente. Sin embargo, sí suman. Creo que es importantísimo que tengamos marcos jurídicos en donde se reconozca el derecho a una atención segura, a la seguridad del paciente, a la comunicación de los eventos adversos pues cuando ocurren, y a reflexionar también, y creo que eso será un gran tema para otro momento, sobre los sistemas de notificación de eventos adversos y pasar de ese régimen punitivo a pues, un régimen diferente, en donde se privilegie la comunicación, el aprendizaje y sobre todo pues que no vuelva a suceder. Yo creo que, bueno, hemos experimentado cambios y creo que ya se ha hablado acá y escuchar a profesionales de la salud en este evento pues resulta muy reconfortante en el sentido de que hay una apertura a escuchar al paciente. Creo que la formación definitivamente ha cambiado. Recuerdo hace algunos años reflexionar con Evangelina, compartir la situación de algunos casos en donde se negaba al paciente, por ejemplo, el acceso a la historia clínica. Y se decía por parte de algunos profesionales de la salud que un paciente que tomaba una historia clínica lo que podía hacer era confundirse, era alarmarse. Y bueno, yo creo que esto ha cambiado. Hay una muchísimo mayor apertura a esto. Sin embargo, creo que sí hay retos importantes todavía. Muchas veces y a nivel de nuestros países y en modelos de seguridad social, el caso de Costa Rica, a pesar de que me parece que es un modelo exitoso por los altos niveles de cobertura y la universalidad del servicio y del modelo, pues hay retos también. Los compromisos de gestión, cada vez vemos, por ejemplo, limitaciones en el ámbito de la atención con reducción de tiempos para la atención de los pacientes, en donde en algunos casos hemos visto incluso que podría comprometerse el mismo acto profesional por la prontitud con la que se tiene que atender a los pacientes. Yo creo que ahí quedan retos significativos. Me parece que en el primer nivel de atención de salud por los temas de prevención y promoción es un ambiente muy rico y muy propicio para involucrar a los pacientes. Quizás el ámbito hospitalario o este tercer nivel de atención termina siendo mucho más complejo. Sin embargo, me parece que también hay una grandísima oportunidad para incorporar a los pacientes en casos, por ejemplo, y por ahí alguien hablaba de situación. Me parece que el doctor Rudy Ecuador, de la posibilidad de incorporar a los pacientes en temas de compras de medicamentos y otros productos de interés sanitario, pacientes, por ejemplo, que sufren enfermedades graves y que en ocasiones tienen el intercambio de un medicamento y ante la intercambiabilidad de ese medicamento, en muchos casos no hay información. Creo que ahí hay muchísimas oportunidades de mejora. Me parece que esto que decía el doctor Rudy Ecuador de comités de pacientes, usuarios, es importantísimo. En el caso de Costa Rica tenemos juntas de salud que contribuyen muchísimo a materializar este principio de participación ciudadana. Tenemos contralorías de servicios de salud. La legislación sobre compras públicas está buscando también cada vez más promover la participación social y con ello pues contribuir a la construcción social de la salud. Creo que el panorama es un panorama alentador. Sin embargo, pues creo sí definitivamente que aún nos quedan retos muy importantes. Muchas gracias, Randall. Yo también veo un panorama alentador. Sí, veo esa barrera de los tiempos de espera muy limitados, prolongados y tiempos de atención muy cortos que no ayudan, que son barreras. Vamos a continuación a hacerle una pregunta al doctor Mauro Orsini, del equipo organizador de la próxima Cumbre Global de Ministerios de Salud por la Seguridad del Paciente de Chile. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede favorecer la participación de los pacientes en su cuidado y en su seguridad desde la perspectiva de los tomadores de decisión y en la elaboración de políticas de salud? ¿Cómo se piensa en incorporar esta dimensión en la sexta cumbre de ministerios de salud por la seguridad del paciente? Adelante, doctor Orsini. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos
Chile tiene el honor y el privilegio de ser por primera vez sede de la Cumbre Ministerial Mundial de Seguridad de la Atención. Es el primer país de América Latina, el primer país de habla hispana, de hecho, que va a ser sede de esta cumbre ministerial, que históricamente, desde sus inicios, tiene como propósito posicionar ante los tomadores de decisión con los técnicos para relevar temas de seguridad de la atención y que no quede solamente la necesidad desde un punto de vista técnico-académico, que se vea como una necesidad política de cada uno de los países, como un problema de salud pública, ¿no? Evidentemente, el desafío que tenemos nosotros como país organizador es ya no seguir con la rutina, por decirlo de alguna forma, de posicionar el tema, hay que hacerlo, pero ya empezar a ver ejemplos concretos de cómo distintos países han abordado el tema y qué ejemplos exitosos han tenido o no. Y aprender de eso, básicamente qué fue lo que hicieron, cómo involucraron desde el punto de vista de política sanitaria del país, cómo involucraron a los pacientes para trabajar en su seguridad, qué resultó y qué no resultó. Y por supuesto, también darle un espacio a las organizaciones de grupos de pacientes, digamos, que también alimentarnos respecto a qué es lo que pueden hacer ellos, cómo pueden alinearse, cómo podemos trabajar junto con las autoridades de los países para avanzar en su propia seguridad de la atención. Y esto está claramente recogido en el Plan Global de Seguridad del Paciente, donde uno de los ámbitos es justamente el cómo involucrar al paciente. Lo que hemos tratado, lo que estamos tratando de hacer es en la próxima cumbre darle el espacio suficiente a cada uno de estos ámbitos de formación, de práctica clínica, de monitoreo, de alianzas con organismos de la sociedad civil, de participación de los pacientes, y esperamos poder, digamos, responder a ese desafío ahora en abril del próximo año. Ahí veremos qué en este escenario que nos plantean, que se ve muy con muchos cambios, ver qué cosas concretas se pueden hacer, qué se ha hecho y aprender de eso. Muchísimas gracias, Mauro. Quedamos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir en 2024, en abril 2024 en Chile. Es una cumbre de ministros de salud a nivel global, que por primera vez, como bien dices, no solo llega a Latinoamérica, sino que llega al continente de las Américas. Y creo que va a ser una oportunidad para todos estar pendiente de lo que allí se discuta, ¿no? Enhorabuena también por ese reto que Chile ha asumido en esta agenda. Sin más, vamos a avanzar con un último testimonio, también de otro profesional sanitario que promueve desde su ámbito la participación de los pacientes de una forma muy activa. Escuchemos a Alexi. Hola, mi nombre es Alexia de la Torre Rosas, directora general del CENSIDA. Es para mí un honor el poder compartir con ustedes cómo pasamos de un discurso, de un papel, hacia realmente una política de involucramiento de las personas y las comunidades. Definitivamente, no podemos avanzar en términos de otorgar el mayor beneficio para la salud de las personas si asumimos que es lo que requieren. Necesitamos escucharles, necesitamos que se encuentren dentro de la conformación de los planes estratégicos, no solamente en el diseño de la política de atención, pero también en el seguimiento y en la implementación del mismo. Las únicas personas que nos pueden decir que lo que hacemos los sistemas de salud está funcionando son las personas y las comunidades. Justamente a través de su involucro, por ejemplo, en el programa de hepatitis C, nos han ayudado a forjar, son un pilar central en el desarrollo de este programa, de esta política. El decidir y el saber que hacemos un cambio
el entender las barreras que están enfrentándose y por lo tanto el involucrarles a, en conjunto, en coordinación, ir cerrando estas brechas. Nuestro plan nacional, nuestra política nacional, tomó en cuenta entonces esta participación, pero no se quedó ahí. Formamos un grupo, un observatorio para la implementación de la política, y en este observatorio participan cada 15 días justamente estas personas líderes, estos líderes comunitarios que nos indican lo estamos haciendo de esta manera y necesitamos cambiar. O cuando hacemos las cosas de manera coordinada, el mensaje que llegue en las palabras y en las formas que tiene que llegar a la población. Pero también en generar estas guías de atención, guías donde incluimos 20% de las personas son líderes comunitarios que nos indican cuáles son estos temas que enfrentan día a día en la atención. No solamente es un procedimiento como Delphi modificados con esta inclusión, pero su voto cuenta y sin un consenso de las personas no hay consenso justamente en la atención. ¿Qué quiere decir todo esto? Es factible tener programas centrados en las personas, en las comunidades. El punto y básicamente es, esto no se puede hacer sin la inclusión, sin la participación de las mismas, desde su planteamiento, su implementación y la evaluación de la política. Muchas gracias. Muchas gracias por este video. Es maravilloso escuchar a un profesional de salud tan involucrado en el cuidado centrado en el paciente y su familia. Y pues tomémoslo como un hermoso ejemplo a seguir. Pasemos a los comentarios finales de los panelistas. Vamos a, en el mismo orden inicial, ahora con María Clara Padovese, por favor. Obrigada, Evangelina. Gracias, Evangelina. Como comentario final, me gustaría recordar a todos que la seguridad del paciente no se trata de una decisión individual en el profesional, sin mismo que se necesite, que él necesite incorporar la importancia de dar el voto al paciente. La seguridad del paciente es un cambio de cultura, es un tema sistémico que involucra políticas de salud, la incorporación de currículos de formación para dar la voz al paciente y comprender todos los procedimientos de seguridad. Pero también hay un papel de la universidad que me gustaría recordar, que es la de producir investigaciones científicas que puedan identificar todos los elementos que envuelven costo relativo a los problemas de seguridad del paciente y también de hacer evidencia científica sobre intervenciones que sean eficaces para mejorar la seguridad del paciente y que muchas de estas intervenciones pueden tener un costo bastante fácil de ser absorbido por el porque va a prevenir mayores costos en el futuro. Entonces, además de la protección y de la humanización del cuidado, también tenemos que garantizar la importancia de reducir el impacto financiero relativo a los problemas de seguridad del paciente. Y en ese sentido, la universidad tiene un papel de producir ciencias, evidencia científica, intervenciones eficaces. Muchas gracias. Excelente, María Clara, y muchas gracias por sus maravillosos comentarios. Pasamos con José Luis Nates, por favor. Gracias. El paciente básicamente es el centro del sistema. Sin paciente, ¿para qué se crea un sistema de salud? Así que, ¿cómo no incluirle? El paciente tiene que ser parte del equipo de salud en general, estar involucrado en todos los procesos que le afecten. Se necesita en una fase temprana, por supuesto, un cambio educativo y en las fases más tardías en las que nos encontramos nosotros una transformación cultural, cambios de los sistemas que provean los servicios sanitarios. Hoy en día nosotros, cuando, por ejemplo, desarrollamos guías de terapia basadas en la evidencia, incluimos pacientes
para que los pacientes nos ayuden a ver cuál es su perspectiva y en qué fallamos nosotros cuando desarrollamos estas guías. Cuando hacemos, por ejemplo, investigación en los hospitales, nosotros incluimos a los pacientes en los comités de ética que evalúan los proyectos de investigación para que ellos nos digan desde su punto de vista qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y cuáles son sus preocupaciones si ellos estuvieran siendo observados o parte de la investigación. Yo creo que en general cuando miramos a los médicos hay un foco muy intenso en qué tan capaz es la persona para practicar medicina, pero no mucho en lo que tan empatético ese médico es y qué tanto hace desde el punto de vista de inclusividad, de cómo se comunica con el paciente, cómo interactúa con el paciente. Eso hay que tenerlo en consideración cuando se elijan los médicos futuros. Gracias. Muchas gracias. Su información es muy valiosa para todos, para los pacientes. Nos emocionamos de escuchar esto. Muchísimas gracias. Ahora escuchemos a Randall Madrigal, por favor. Dichosamente los tiempos han cambiado. Por muchísimos años escuchamos hablar del paciente, de la seguridad del paciente, de todo para el paciente, pero sin el paciente. Parece que, afortunadamente, hoy la voz del paciente cuenta, el paciente es más partícipe del proceso de atención de la salud, y reitero que esta participación no es una concesión, es el ejercicio justamente del derecho a la información y del derecho a la protección de la salud y la participación activa en la salud. Es realmente también gratificante, repito, escuchar a los profesionales de la salud que han participado de este evento con esa grandísima apertura siempre a escuchar y a ser partícipe al paciente. Ojalá y desde el ámbito formativo, las mallas curriculares se vayan cada vez fortaleciendo más con esta disciplina de la seguridad del paciente y tengamos pues cada vez más médicos, más profesionales de la salud con una visión más humana, porque justamente pues la ciencia de la salud son eso, son humanismos. Ojalá igual pues también podamos seguir fortaleciendo los marcos regulatorios en nuestros países e incorporando cada vez más igual legislación sobre seguridad del paciente que venga a contribuir a esta cultura de seguridad del paciente, pues con la que creo todos estamos comprometidos. Muchas gracias, Randall. Es muy refrescante, muy agradable escuchar tu enfoque como paciente y como abogado propositivo, que estás hacia adelante, ¿no? Siempre en el trabajo en equipo, construyendo, ¿no? Construyendo. Muchas gracias. Ahora escuchemos al doctor Mauro Orsini. Bueno, nuevamente agradecer por la invitación y voy con la tarea clara, digamos, de tener la convicción que a nivel de las autoridades, de los ministeriales, pues, nuestro rol tiene que ver en cómo generar o cómo alinear este ecosistema de salud con sus distintos actores, ya sea desde el punto de vista de formación, de financiamiento, de entrega, para poder colocar a quien recibe esto, que es el paciente en el centro, y en este punto específico, cómo hacer que sea realmente partícipe de su atención y también de su propia seguridad. Y la tarea también de evaluar, como muy bien se mencionó, que estos cambios o estas decisiones que se pueden tomar, que se pueden hacer con las mejores intenciones, tengan los efectos que se pretenden y no se desvíen en el camino, como cualquier política pública. No podemos tampoco caer en un voluntarismo de intentar hacer cambios y seguir intentando sin ver resultados y seguir repitiendo las mismas acciones. Eso también es muy importante.
Y esperamos ahora en la próxima cumbre ministerial poder relevar la voz y el rol que tiene el paciente en su propia seguridad de la atención. Excelente. ¿Verdad que qué riqueza? En un seminario quizá no tan largo, pero como hemos mirado desde distintos ángulos, todos relevantes, y probablemente nos queden ángulos por explorar, y espero que bueno, los más de 1.000 participantes que nos están acompañando de forma mantenida, pues desde buena parte del webinario, contribuyan también a generarnos esas nuevas preguntas y a convocar otros actores, ¿no?, para avanzar en esta agenda. Es muy rica, recuerdo a todos que esta actividad está grabada y se va a poder acceder offline y que además, bueno, pues su objetivo fundamental es provocar el cómo nos interpela a cada uno desde nuestro rol, desde nuestra función, el poder contribuir a este cambio de cultura. Son numerosas las preguntas, debates en el chat, casi tan rico como lo que estábamos hablando en el panel. Por lo tanto, también sugiero a todos que se puedan rescatar. Y es un reto realmente trasladarles en esta corta sección de preguntas. Por lo tanto, invito a que revise también esos aspectos. Rescato algún comentario. En parte ya contestado, pero que reitera, ¿no?, las necesidades de articular esta participación tanto a nivel del día a día clínico de la atención como de elementos de sistema, de políticas que faciliten ese proceso y que incentiven a todos a tener ese rol más activo. Helen Hughes, que es directora ejecutiva de Patient Safety Learning, una organización benéfica con sede en el Reino Unido, hacía esa reflexión con respecto a un familiar muy cercano, una persona mayor y frágil, internada durante bastantes meses en el hospital y se planteaba, bueno, la sorpresa de cómo le llegaban citas para pruebas importantes, vitales, a su domicilio. La falta de coordinación y comunicación interna entre los propios trabajadores y departamentos, ¿no? Y que fue gracias a la familia que se pudo detectar que no se estaban haciendo las comunicaciones oportunas. Y la dificultad y la frustración de los propios trabajadores de que esto ocurra, ¿no? Y estamos hablando, pues, con este ejemplo de una situación, pues, fuera de nuestra región. Este es un tema global. Martin Hadley, también desde Estados Unidos, un reconocido defensor de la seguridad del paciente, nos ha compartido que ellos promueven desde hace varios años una marcha anual en Washington, D.C., en torno al día 17 de septiembre, para concienciar, y que llega al Capitolio, para concienciar sobre la importancia de seguridad del paciente. Invita a los que estén en Estados Unidos a poder acompañar esta marcha en Washington, D.C., pero también a replicar en otros estados y en otros países, en su entorno, acciones de movilización para dar visibilidad a la importancia, ¿no?, el elemento de abogacía, y de generar una presión, una demanda realmente para que estos cambios de cultura lleguen a implementarse. Una demanda que creo que es muy legítima. Y para cerrar yo pondría muchos calificativos positivos a esta actividad visionaria en parte, pero aterrizada también en experiencias concretas, en oportunidades. Voy a proponer y quiero compartirles un caso, un testimonio más, y de fuera de la región, por aquello de que este es un problema global, pero tuve la oportunidad de escuchar la semana pasada a Dinath Lentin, de Australia, una mujer ya, pero que ya a sus prontitos 19 años tuvo que enfrentar un inicio de más de 20 años de incidentes. El primero, una operación hace sus 19 años en Australia en una pierna incorrecta. Posteriormente, en otros procesos, pues objetos quirúrgicos olvidados en su cuerpo. Problemas en el manejo de su parto más adelante. Últimamente, complicaciones anestésicas que resultaron en una parálisis de su antebrazo y que la inhabilitaba para las actividades de la vida diaria, y donde los muchos profesionales la invitaban a adaptarse a esa nueva realidad.
Sin embargo, ella, a pesar de los pronósticos desalentadores y todas las situaciones, siguió haciéndose preguntas, siguió buscando soluciones y, bueno, de hecho superó su parálisis del antebrazo. Y la semana pasada realmente hacía un llamado importante en el sentido de entender que la seguridad del paciente no es solo evitar el daño, es también la búsqueda activa, y leo textualmente, de la más alta calidad por cada persona involucrada. Y esto recoge también no solamente la calidad técnica de lo que hacemos, sino ese aspecto humano, de humanización, de escucha, de empatía. Bueno, subrayar que este testimonio desde Australia pues ejemplifica cómo la seguridad del paciente no es solo un problema en nuestra región, en las Américas, es global, y cómo dar voz a los pacientes, el no conformarnos y buscar nuevas, buscar soluciones, buscar vías. Es clave. Por ello, yo me permito interpelar a cada uno de ustedes a que sean agente de cambio, para que colectivamente reclamemos un cambio de cultura y establezcamos vías, instrumentos para avanzar en esta agenda. A continuación, vamos a agradecería, Evangelina, si también puedes hacer una reflexión final. Y por último, Claro. volveríamos al doctor Ernesto Váscolo a invitarle a que hiciese una reflexión institucional de lo que ha ocurrido hoy y de los retos que tenemos por delante. Claro, sí. Es que a veces creemos que no estamos expuestos a eventos adversos porque creemos que no somos pacientes, porque en este momento no somos pacientes, o porque creemos que no somos propensos a sufrir. Si bien por determinantes sociales o por condiciones de salud, como que tenemos mayor riesgo, la realidad es que todos estamos expuestos, todos somos propensos, todos debemos ser parte de este equipo que trabaja a favor de la seguridad del paciente. Para finalizar, quiero invitar a pacientes a ser agentes de cambio, a esos que se han quedado con una sed de ver cambios en sistemas, de verlos más seguros. Recordemos la frase, la mayor felicidad consiste en transformar los sentimientos en acciones. La invitación es para todos, por supuesto, porque todos hemos y seremos pacientes en algún momento. Nadie queda fuera. Trabajar por la seguridad del paciente es trabajar por un derecho de todos, para todos. Así es que, por supuesto, la invitación es para todos, pacientes, familias, profesionales de salud, hacedores de política, representantes de instituciones. Quiero agradecer a la UPS por esta oportunidad, por tenernos acá, a Jonás, a Blanca, a Ariel, a los panelistas, a estos maravillosos personas que nos hicieron sus videos, los quiero mucho, a todos los que están aquí, que dieron su tiempo para escuchar, para aprender juntos muchas cosas maravillosas. Nos vamos con mucho aprendizaje. Muchas gracias. Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero felicitar a Evangelina y a Jonás. Me pareció un seminario, un webinar excelente porque de alguna forma transformaba la intención de abordar ciertos contenidos en el propio proceso, en la propia metodología, ¿no? En donde hacíamos abogacía de la participación del paciente y de sumar nuevas voces y esos elementos fueron parte de la propia metodología del propio seminario. Eso me pareció crucial y quiero sintetizarlo, ¿no? Hemos podido escuchar distintas opiniones e incluso combinadas con distintos testimonios, ¿no? Vividos, en algunos casos desde una perspectiva más vinculada con el conocimiento técnico, profesional, y en muchos casos y combinada con la propia experiencia de cada uno como pacientes, ¿eh? Me llega mucho este último comentario de Evangelina, y ahí no nos salvamos nadie, ¿no? Y yo creo que durante el proceso del seminario
No sé si todos o casi todos, pero ahí yo me incluyo, recordábamos vivencias en donde tal vez 2 minutos antes de una intervención, siguiendo un protocolo de informar al paciente, porque fue incluido dentro de una guía muy prolijamente diseñada en un hospital, nos están haciendo firmar cosas que uno no participó dentro de esa discusión. Y si incluso se supone que esos elementos pudieran ser parte de una cita con un nivel de asimetría, digamos, brutal, en donde el paciente no es un actor activo de su propio cuidado. Y esos comentarios por parte de ustedes me parece que fueron sumamente ricos, porque no solamente pusieron sobre la mesa el componente técnico indispensable en términos de política y marcos normativos, sino las relaciones humanas que esto implica. Y cuando hablamos de relaciones humanas, nos referimos a ese cambio cultural que hacíamos mención. Y eso para mí es fundamental, tiene que ver con el cambio de una cultura y de relaciones de poder dentro del sistema de salud. Y también leyendo algunos de los comentarios, nos atraviesa, incluso en muchos de los testimonios, el componente de la equidad, porque obviamente las poblaciones con mayores condiciones de cobertura en seguros, en instituciones de atención, no es lo mismo que la población que se encuentra en las zonas más desfavorecidas o en condiciones, digamos, más vulnerables, digamos, ¿no? Para poder acceder a servicios de calidad. Y esos son uno de los elementos para nosotros centrales de lo que se supone que es la estrategia de salud universal, pero las condiciones de inequidad nos atraviesan a todos y este elemento tiene un rol fundamental. Y eso a mí me permite destacar en qué marco está este seminario, este webinar. Es en un conjunto de webinar que empezamos en este año, abordando el tema de barreras de acceso a los servicios de salud con calidad. Seguimos con un seminario un mes atrás, con el tema del financiamiento. Todo esto no es posible sin políticas y con los recursos necesarios. Y posterior a este webinar, incluso vamos a abordar uno de los aspectos centrales que tiene que ver con la regulación del aseguramiento y la provisión de los servicios, en donde la calidad y la seguridad del paciente tienen que estar presentes. Vamos a abordar este webinar el mes que viene y va a ser foco a las regulaciones del sector privado, algo que es indispensable en nuestro sistema de salud. Y bueno, nada, como también vos planteabas, Evangelina, esto también fue posible gracias a todos ustedes, a todos los que han participado como panelistas, a todos los que han participado y han explicitado sus comentarios. Y además, quiero también, no, déjenme por favor, a un gran equipo dentro de la Unidad de Atención Primaria de la Salud. Vos ya, Evangelina, mencionabas a Blanca Peñalosa, a Ariel Palacios, pero también a Rosaña Quiñones, a María Claudia Guzmán, a un equipo muy grande de la unidad que hace posible, que no tiene visibilidad tal vez en estas interacciones, pero hace posible que esta conversación bien amplia, de más de 1.000 personas, dando su energía y su testimonio, lo hacen posible. Así que gracias a todos por esta actividad. Bueno, gracias. Así con esto, no sé si es necesaria una palabra final, pero bueno, damos finalizado a este seminario y los esperamos en el próximo. Hasta luego. Bueno.